Chicos, en este momento está en la línea telefónica el actor Ernesto Laguardia. Buenas noches, Ernesto. Gracias por atender la llamada de Ventaneando. Estamos realizando aquí en Azteca un homenaje a Edith González. Sé que tuvieron una muy buena relación ustedes a lo largo de su vida. Sí, sí. Antes que nada, buenas noches. Gracias por la oportunidad de saludarlos y al público, pero... Pues desgraciadamente en esta ocasión que es muy triste para todos. Claro. Sí, como bien dices, tuvimos muchísimos años de amistad, muchas anécdotas, y conmigo siempre fue maravillosa. De hecho, pues una de las situaciones que incluso cambiaron muchas cosas en mi vida fue a raíz de Edith. Ya protagonizaba yo en Televisa, ya tenía un lugar muy importante y... No sé por qué estábamos platicando, siempre hablábamos y nos carcajeábamos, yo ya la molestaba mucho, pero ella me dijo, bueno, ¿y cuánto cobras? Le dije, pues nada. Me dice, ¿cómo que nada? Pues que mejor dime que no me quieres decir. No, ¿de qué? ¿Cobro de qué? Pues ¿cómo? Aparte, por fuera, por carta de vestuario. Nada. ¿Cómo? Nada más cobras por landa, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? No, pues a mí lo que me importa es actuar. No, hombre, estás loco. Y ella, que llevaba una excelente relación con el señor Azcárraga, le dijo, sin yo pedírselo. Y me mandó a llamar al señor Azcárraga, y desde ahí, bueno, también tuvo una muy bonita amistad con el señor Azcárraga, pero pues fue a raíz de que ella lo sintió y me quiso ayudar y se preocupó por mí. Y bueno, pues eso siempre se lo agradecí. Y a doña Ofelia, a Constanza, a su marido, el señor Lorenzo Lazo, y al papá de su hija, a Santiago. Bueno, pues a todos un abrazo y el pésame de toda la familia de La Guardia. Muchísimas gracias, Ernesto. Te agradezco mucho el que estés en este momento con nosotros comentando esta anécdota tan fuera de serie, porque suele suceder que cuando un joven se inicia en este largo camino de la actuación, cree que regalar su trabajo le va a traer mejores cosas y no. Creo que desde siempre tenemos que poner un valor a lo que hacemos. Pero fíjate, sí, Paty... Pero pues era yo muy soñador ahí. Siempre, sí. ¿No? Sí. Dime, que en este caso, Edith resolvió. Claro. Porque igual ella escucha eso y dice, vale, bueno, claro, así está la situación. Ella fue a hablar con el dueño de la empresa y resolvió. Un gran detalle, la verdad. Detallazo. Sí, hoy estaba enseñando también a mis hijos... El autógrafo que tengo de Edith, fue de las pocas personas que le pide autógrafo, y pues me acuerdo muy bien de ella con su cabellera güera hermosísima, que los ricos también lloran. Yo trabajaba como mensajero en el XW, y la veía en algunos castings, y cuando fue a una entrevista con Juan Calderón, me acuerdo muy bien, pues todos me molestaban, te gusta, y yo, pues, sí, está guapísima, y entonces me animé a pedir un autógrafo, y en ese momento le llamaron a la cabina, y pues no me lo dio, y entonces todo el mundo se burló de mí, pero saliendo se lo pedí nuevamente, y me lo dio, y aquí lo tengo, y lo vimos con mis hijos, le platiqué un poco de ella, porque la conocían de la escuela, que van a la misma escuela que Constanza, y entonces, pues solamente... agradecerte el poder recordar estos momentos bonitos de Edith, que fue una gran artista que siempre se debió a su público y a su familia, que eso es de admirar. ¿Cuántas anécdotas entre ambos? Sí. Qué lindo, qué lindo. Sí, siempre nos carcajeábamos y bueno, yo la molestaba mucho, la verdad, y ella aguantaba y me regresaba de ahí todas las cosas como bromas, y nos llevábamos muy bien, muy bien. Y bueno, pues Lorenzo lo admiro muchísimo, es un gran conocedor y un gran profesional, y bueno, pues yo tengo entendido que era una relación muy bonita, así es que bueno, pues hay que estar con ellos, y con su mamá, ¿no? Con su mamá, qué bueno, doña Ofelia, maravillosa. Mira, Regina Torne. Le mandamos un beso, y pues muchas gracias por la oportunidad de platicar sobre Edith y recordar a mi güera. Gracias, Ernesto. Un abrazo, mi Ernesto. Gracias, un abrazo, saludos. Saludos. Adiós. Gracias. Bye. ¿Listos? Listísimos, Paty. ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? Denle clic. Va a ver todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos allí!